corazones. Terminamos de hacer un repaso de las sobrefunciones. ¿Qué es una función? Lo recordamos. ¿Qué tipos de funciones hay? ¿Qué no es una función? ¿Cuáles son las propiedades de las funciones, características? Y cómo una función, que es una relación entre cantidades, dos pueden ser, tres pueden ser, ¿no? Entre n cantidades, las funciones más simples son relaciones entre dos cantidades. Típicamente ponemos, la podemos representar así: y está en función de x, y depende de x, es una representación. Otra es que para un valor de numérico de x hay un valor numérico de y correspondiente. ¿Sí? Podríamos decirlo más simbólicamente, no con rayitas, sino que para una x 0 hay una y 0, para una x 1 hay una y 1, para una x n hay una y n, porque hay que ser los números. Y otra forma en la que podemos ver esa relación es en un sistema cartesiano, donde para un valor de x tenemos algún valor en y correspondiente. Y la expresión que aquí nos defina a esta función, pues puede ser muy diferente. La más conocida por la mayoría de las personas que pasan por la secundaria, al menos, es esa que dice que y depende de x proporcionalmente a un valor de un número n y ocasionalmente adicionado a un valor de un número p. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Pues imaginemos que para un valor de x igual a 0, si yo multiplico 0 por m, da 0 más b, depende de cuánto valga b. Imaginemos que b es igual a 1, ¿cuánto vale y? 1. ¿Sí? Si x1 vale 1, ¿cuánto vale y? Depende del valor de m. ¿Sí? Depende del valor de m. 1 por m valdría m, pero ¿cuánto es el número m? Imaginemos que el número m es igual a 2. ¿Cuánto vale y? Si b es igual a 1 y m es igual a 2, 3. Para una x igual a 2, para una x igual a 3, para una x igual a 4, queremos hasta n igual a 4. ¿Cuánto vale y? Para x igual a 2, ¿cuánto vale y? 5. 5. Para x igual a 3, 7. Y para x igual a 4, 9. Entonces, si yo pongo aquí una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aproximadamente, para una x igual a 0 llévale 1, para una x 1 igual a llévale 3, para x 2 llévale 5, y más o menos tendría esto esta forma, una línea recta. Esto es la función entre dos cantidades que me define una función lineal o una relación lineal entre ambas cantidades x y y. ¿Sí? Que me dice que el valor mínimo de y cuando x, si x no puede tener valores significativos reales en la naturaleza negativos, por ejemplo, la edad de la gente. La gente no puede tener edad de menos 2 años, ¿no? Comenzamos desde el momento de la eclosión, del nacimiento, del alumbramiento, como quieran llamar. Que sería el tiempo cero, sería este.
Y imaginemos que y fuera, le puse 1, pero imaginemos que no fuera 1, que fuera la masa, el peso de un bebé, no sería 1. ¿Cuál es el peso normal, común, más frecuente de un bebé cuando nace? Entre 3 y 4 kilos aproximadamente para una población promedio humana. ¿Sí? Hay muchas otras cantidades que influyen en eso. ¿Sí? El grupo étnico al cual se pertenece, la herencia biológica al cual viene, dónde vivieron antes los ancestros y cómo fueron seleccionados por la naturaleza. ¿Sí? Pero normalmente los bebés humanos tienen, para una madre bien nutrida, etcétera, tiene una masa entre 3 y 4 kilogramos. Menos o viene de una familia de talla pequeña o hay algún problema fisiológico, médico probablemente. Si es mayor, quizá viene de una familia de talla grande o hay algún problema fisiológico. Entonces, ¿cuánto valdría Y si Y fuera la masa, el peso? ¿Cuál sería el valor de Y para un bebé? ¿Dónde empezaría la gráfica de aumento de peso, de crecimiento de peso? ¿Cuál es la talla, el peso mínimo? Pues 3 o 4. En otras palabras, B para un bebé sería aproximadamente, vamos a decir, 3.5. ¿Sí? Y de aquí para arriba. Fíjense cómo ve, suponiendo que el aumento de los bebés, la talla de los niños pequeños en los bebés fuera lineal, el aumento de peso, pues ¿qué significaría ver? El peso de nacer. Tiene un significado esa letra B en esa función. Solo que ya vimos en ejercicios previos que han hecho, que la función del crecimiento o de aumento de peso en los niños no es una línea recta. Ya tomaron datos reales de tablas que usan los pediatras, ya las graficaron ustedes en papel milimétrico y qué forma tiene. Podemos decir al menos qué forma no tiene. Lineal, no es línea recta. Tiene de hecho una forma, si no me equivoco, más o menos... Sí, pero luego hace esto y luego hace esto, más o menos. En otras palabras, vimos que si bien esto es una función lineal, hay funciones no lineales. La forma de la expresión alfanumérica de la función puede ser diferente. Hay diferentes tipos de funciones. Lo que sí vemos que sea lineal o no lineal, estas serían funciones crecientes. Es decir, los valores de Y son cada vez más grandes conforme aumentan los valores de X. En cambio, si graficamos la posición de un objeto que cae, tomando como origen el suelo, la base, ¿cómo sería la gráfica? Para una gráfica de un objeto que cae. Un objeto que cae. Caída. ¿Cómo es la gráfica de X contra Y? Donde Y sería la altura, pongamos de H, de height, para no ponerle A de altura, y X que sería, pongamos que es el tiempo que tarda en caer, la altura contra el tiempo. ¿Cómo es la gráfica? Bueno, ¿dónde empieza el valor de Y? ¿De dónde lo estamos dejando caer el objeto? Imaginemos que es del mirador de la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana tiene una altura aproximadamente de 100 metros. ¿Dónde empezaría la gráfica? En 100 metros. Y de ahí lo soltamos, echamos a correr el cronómetro, pasa el tiempo, segundos, o fracciones de segundo. ¿Y qué forma tiene la gráfica o la función? Pues no sé exactamente, pero yo supongo que va a ser algo así.
porque la altura va a disminuir conforme pasa el tiempo. Sería muy raro si yo tengo el objeto, estoy en el mirador de la torre latinoamericana, nadie me ve porque está prohibido arrojar objetos desde el mirador. Si me ven, me llevan a la delegación. Pero si no me ven y lo suelto, yo esperaría que sucediera esto, ¿no? ¿Qué pueden suponer si yo suelto el objeto estando ahí y la gráfica muestra algo así? ¿Qué es un globo? Lo que solté, un globo lleno de helio. Entonces, para diferentes fenómenos, las gráficas, las funciones de variables son diferentes. Genial la respuesta. No creo que hayas adivinado, más bien dedujiste. O dedujiste, perdón. Dedujiste el modelo imaginario que hice. Ok. Finalmente, la gráfica real de caída. La gráfica real de caída no es esta. O más aproximadamente, cuando uno estudia la caída de los objetos caen así. Y no porque lo aviente yo de esta manera. No. Recuerden, es altura contra tiempo. ¿Qué significa? Que primero cae despacio y luego cada vez. Cae, más bien, recorre una distancia pequeña en cada unidad de tiempo, y conforme va pasando el tiempo, la distancia que recorre es mayor. Decimos que la caída no es lineal. Si tengo yo altura, que es distancia, la distancia es d, entre t, ¿esto cómo se define? Velocidad. La caída de los objetos no es a velocidad constante, no es así, es a velocidad variable. Decimos que la caída de los objetos es, esto implica que la caída es acelerada, esto implica que la velocidad cambia en función del tiempo. Eso lo vamos a ver como un ejemplo posteriormente, ya que avancemos con lo que vamos a ver a partir de hoy. Bien, entonces hay diferentes, y esta es la forma de esta representación alfanumérica, es diferente a esta. De hecho, si fuera lineal, ¿cómo sería la gráfica de esta función lineal que está inclinada así, en lugar de estar inclinada así? ¿Qué forma tiene? Esta tiene esta forma. Y depende de x a una b inicial, que en este caso sería de 100. ¿Y esto qué es? Es este número que aquí es constante. Si yo espejo m y esta b fuera igual a 0, que al final, bueno, que es igual a 1, me diría que m sería igual a acá. M, ¿qué es? M es y entre x menos b, vamos a decir. ¿Okay? Finalmente, m es este cociente, la proporción entre y y x. Aquí cómo es el valor de m. En esta, m, no sé cuánto valga, pero sé que es mayor que 0. Entonces, para eso, un número positivo. Aquí, m, ¿cómo es? Está m, que es y entre x. Como el valor de y es cada vez menor conforme aumenta la x, ¿cómo es m? Por cierto, aquí sería menos 100, ¿no? Pero m, ¿cómo es?
m es menor que 0. En otras palabras, es un número negativo. M también recibe un nombre. M, sea acá o acá, para una función lineal, m, ya lo sabemos, de la segunda nos decían, m es la pendiente. Pero es la pendiente de una función lineal. En otros casos, simplemente el cociente, el valor numérico del cociente de y entre x. Para una función lineal, ese cociente se llama pendiente. Bueno, ok. Esto nos sirve como introducción a lo que vamos a ver a partir de hoy, que son cosas medio locas. Entonces, llegamos aquí a la conclusión que hay diferentes tipos de funciones, ya las vimos, hay funciones crecientes. ¿Cómo es esta? ¿O estas dos? Decrecientes. Estas tres son positivas. Si estuvieran por debajo del 0 de y serían negativas. Etcétera, etcétera. Las propiedades que ya vimos. Voy a escribir ahora otra función que está en la gráfica, en la lámina que puse en el grupo de Facebook. La primera, que está en color verde, graficada en verde en el gráfico. Creo que sí se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí la ven? ¿Sí la encuentran? Vamos a ver. Vamos a ver si la podemos ver. Para eso vamos a graficar. Saquen sus calculadoras, saquen su papel milimétrico o papel cuadriculado. Y la función, ¿cuál es? Y es igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1. Esa es una función de qué tipo. ¿Cómo la llamaríamos? Yo diría Juanita Banana, ¿no? ¿Cómo la podemos llamar? Es una función racional. ¿Por qué racional? Porque es una razón o proporción de hecho entre dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador. Esta es una función racional. ¿Qué otra propiedad tiene? ¿Cómo es? ¿Otra característica que tenga? De segundo orden, porque tengo una potencia mayor que 1 en la variable independiente, entonces también es una función racional, potencial, será positiva o negativa, no sé, habría que graficarla. Pero ahora diría, es medio engorrosa, si es una función potencial, de segundo orden, entonces para es una potencia de 2. La función de del numerador, la que está arriba, porque es una función racional, ¿qué tipo de, a su vez es otra función? ¿Qué tipo de función es? Es un polinomio, es un trinomio. 1, 2, tres términos. El primer término es x cuadrada, el segundo es menos 2x, no, 5x, y el último es más 4. Es un trinomio. ¿Y ese trinomio qué propiedad tiene? Pues que al ser una función de segundo orden, la del numerador, me puede hacer suponer que podría ser el producto de otras dos funciones dependientes de x, donde tengo en cada una x, y al multiplicarse me van a dar como producto x cuadrada. En otras palabras, quizá yo pueda factorizar el numerador de esa función, o la función del numerador de esa función racional. ¿Cuál sería entonces el factor de ese trinomio? Deduzcanlo. Y entonces yo podría cambiar la expresión de la función a y igual a, abajo me queda igual, x menos 1, y arriba quedarán los dos, las dos funciones que al multiplicarlas me dan la función potencial, la función cuadrática.
De entrada necesito yo tener x por x para que me dé x cuadrada, ¿no? ¿Cómo consigo ¿cómo consigo el 4? Pues 4 por 1. ¿Sí? Y este signo negativo, ¿cómo lo tengo? Si factorizo voy a llegar a esa función. De hecho, es la segunda función que está en la imagen. ¿Sí ya la vieron? Y es igual a x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1. Ya tengo entonces ahora otra función diferente. No es la misma. Los términos son distintos. Pero hay una relación entre ambas porque el numerador de la primera función es el producto del numerador de la segunda función. Hay una relación entre ellas dos. Podríamos decir que esto es igual a x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1. Hay una relación de igualdad entre esas dos funciones. Bueno, ¿qué puede? Al ver esta otra función racional también, es una función racional. ¿Qué otra propiedad tiene? Es racional como la primera. ¿Eh? Antes que eso, es de primer orden. La potencia máxima es 1. Entonces es de orden 1. También decíamos que es una función racional, es polinómica, porque tiene un binomio arriba, tiene un binomio abajo. Esta también sería una función polinómica. Tengo tres binomios. X menos 4, 1, X menos 1, el otro, y en el numerador, en el denominador, X menos 1. Tengo tres binomios. Pero es de orden 1, ya no es de segundo orden o de orden 2. Decían que tiene qué? Términos semejantes, ¿cuáles? El denominador tiene un término igual en el numerador. En otras palabras, x menos 1 dividido entre x menos 1, ¿qué es? Vamos a poner aquí, x menos 1 entre x menos 1 es la unidad. Es igual a 1. Es como multiplicar el primer binomio por 1. ¿Y entonces qué queda? Y es igual a x menos 4. Y si ven en el apunte, en la imagen, es la tercera función de la imagen. La tercera función de la imagen, ¿en qué color está graficado? Como fuchsia. Rosita, no sé, color negro. Ahí está. ¿Ya encontraron la gráfica? ¿Ya? Salud. ¿Qué forma tiene la gráfica? La gráfica tiene esta forma. Ahí está. X, Y, menos Y, de hecho. Vamos a calcular, vamos a tabular, vamos a hacer una tabla. X contra Y. Desde x igual a 0 hasta x igual a, digamos, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Para y igual a x menos 4. ¿Qué forma tiene? De hecho, en la gráfica, ¿cuál forma tiene? Es una gráfica lineal. Es una función lineal. Es una función lineal en el intervalo entre 0 y 4, es una línea recta. ¿Cuánto va? Si es una línea recta, aquí dice entonces que hay una pendiente, un valor de m. ¿Cuánto vale m?
A ver, esta es una línea recta y tiene una m. Esta es otra línea recta y tiene una m negativa. Esta es una línea recta que va de, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, va de aquí a acá. Ahí está. Tras ser cierto en valores negativos de x y valores positivos de y, pero quedémonos nada más con este intervalo. Es decir, la región donde la función es como negativa. Para x igual a 0, ¿cuánto vale y? Menos 4. Para x igual a 4, ¿cuánto vale y? A ver, para x igual a 4, 1, 2, 3, 4, ¿cuánto vale y? 0. ¿Ok? Para x igual a 3, menos 1. Para x igual a 2, menos 2. Para x igual a 1, ¿cuánto? Menos 3. Ok. Ahí está. X igual a 1, menos x igual a 1, menos 3. X igual a 2, menos 2. X igual a 3, menos 1. X igual a 4, 0. Y, 0. En este intervalo, ¿cómo es la función? En este intervalo de x, desde 0, desde x igual a 0 a esta x igual a 4, ¿cómo es la función? ¿Cómo son los valores de y? La función es negativa, porque los valores de y son negativos. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? De hecho, la definición de pendiente no es tanto y entre x, sino más bien... La pendiente en realidad es igual a delta y entre delta x, siendo delta y un valor de y secundario menos un valor de y primario, entre un valor de x secundario y un correspondiente a la y, y un valor de x secundario correspondiente a primario, primario correspondiente a la y. ¿A qué me refiero con secundario? Y2 podría ser menos 1. Pongamos entonces m es igual a Y2, dijimos que es menos 1, menos un valor primario, un valor anterior de Y, menos 2, menos entre un valor, el valor secundario correspondiente a la y, ¿cuánto es? 3, menos el valor primario de x correspondiente a la y, 2. ¿Cuánto vale m? Calculen y díganme. ¿Cuánto vale? ¿Uno? ¿Sí? Sería menos uno más dos. ¿Cuánto es? Menos uno más dos. Uno. Tres menos dos. Uno entre uno. Uno. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale m? Uno. Por eso es que no lo ponemos. El valor de m, de hecho, es el coeficiente que multiplica a la variable x. Si el coeficiente es igual a 1, lo omito, no lo expreso, no lo represento, no lo escribo. Pero ahí está. Sí existe, aunque no lo vea. Pero puedo demostrar que existe. Ahí está. No es un fantasma. Para demostrar que los fantasmas existen, debo probar su existencia, aunque no los vea. Es la ecuación del fantasma. Ok. Es una como para título de película de terror.
El fantasma de la pendiente. O la pendiente del fantasma. No sé. Por cierto, ¿qué día es hoy? Viernes 13. A rato viene. ¿Quién? Es el de la película, el de la máscara. Que dicen, al menos llegó el payaso, ¿no? Sí, sí, llegó el profesor. Espero que no sea payaso terrible ese güey. Si no, pobres de ustedes. Bueno, si yo hago esta determinación de pendiente para cualquier par de X, de puntos X y Y, de hecho, ¿esto qué es? Un punto en X. ¿Cuál fue? Fue este de acá. X3, Y3, X2, Y2. Esto es el valor de la pendiente en este segmento. ¿Ok? La pendiente en este segmento. Pero si yo lo hago con cualquier par de puntos, voy a encontrar que la pendiente se conserva. Es la misma. En una función lineal, la pendiente siempre es la misma. En una función no lineal, como esta de la caída, ya lo veremos después. Pero de entrada yo podría decir que la pendiente o la recta entre estos dos puntos es diferente a la recta entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, en una función no lineal, la pendiente no es constante o no es igual entre dos pares de puntos distintos. La pendiente cambia, la pendiente varía, o el coeficiente, este coeficiente m, cambia en las funciones no lineales. Ok. Y vemos en la gráfica que les compartí, que está dibujada como aquí en una línea roja o fuchsia o una cosa así, una tonalidad de lado rojo. Vamos a graficar ahora, comenzando por tabular, los valores para la función anterior, la función factorizada de la función original. Esta función de y igual a x menos 4 o y igual a una x menos 4 es consecuencia de la factorización de la función original. Podríamos decir entonces que esta función es igual a x menos 4. X cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 es igual a x menos 4. Está demostrado. ¿Por qué? Porque x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 es igual a x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1, que a su vez es igual a x menos 4. Entonces, esas tres funciones se supone que son iguales. Veamos. Para la segunda función, para esta, pongamos en verde. Ahí está, en verde. ¿Cuáles son los valores de y verde de la segunda función? Para x igual a 0, vamos a poner en este punto, ¿cuánto vale y? Calculen aquí. Sustituyan x por 0. Por el 0. Sería 0 menos 4 por 0 menos 1 entre 0 menos 1. ¿Cuánto es? A ver, 0 menos 4. ¿Cuánto es? Menos 4. Por 0 menos 1. Menos 1. Por menos 4. Entre 0 menos 1. Entre 1. Entre menos 1, perdón. Da menos 4. Las palabras. Está aquí. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos 4. Lo mismo que para la función x menos 4. Cuando x es igual a 4, el otro extremo, vamos a decir acá, cuando x es igual a 4, ¿cuánto vale y? 4 menos 4 por 4 menos 1 entre 4 menos 1. 0. Es igual. Hasta en estos dos puntos, la tercera función, ahora más bien la segunda función, se parece a la tercera función. Tiene los mismos valores. Vamos a ver, ahora cuando x vale
3. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale y para la segunda función? 3 menos 4 por 3 menos 1, entre 3 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Menos 1. Ok. Hasta aquí vemos que en estos tres puntos la segunda función es igual a la tercera función, lo que nos predice esta relación. Estamos confirmando que eso es cierto. Vamos a ver el segundo punto. Cuando x es igual a 2, ¿cuánto vale y? Cuando x es igual a 2, ¿cuánto vale y en la segunda función? 2 menos 4 por 2 menos 1 entre 2 menos 1. ¿Cuánto es? ¿Ya lo calcularon? Calcúlenlo, no confíen. ¿Cuánto? ¿Menos 3? Menos 2. ¿Sí? ¿Se cumple esta igualdad? En estos tres puntos, x igual a 0, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4, entonces más bien en estos cuatro puntos, esta igualdad se cumple. Cuando x es igual a 1, 1 menos 4 por 1 menos 1, entre 1 menos 1. ¿Qué sucede ahora? Escriban en su cuaderno, hagan el cálculo, no confíen en la memoria no gráfica. Aprovechemos ese gran invento de la humanidad que es la escritura. ¿Eh? ¿Sí qué? ¿Te sale qué? ¿Segura? Bien, vamos a ver. Es con la segunda, con esta de aquí. Cuando x es igual, dijimos, a 1. Si x es igual a 1, entonces x menos 4 por x menos 1 entre x menos 1 sería igual esto a 1 menos 4 por 1 menos 1 entre 1 menos 1. 1 menos 4 es igual a 1 menos 4, ¿cuánto es? Menos 3, ¿no? Sería menos 3 por 1 menos 1, 0, entre 0. Y esto sería igual a... hay aquí un pequeño detalle. 3 por 0, menos 3 por 0, esto sí es igual a 0. Pero esto es el número, el producto del numerador. El problema es el denominador. Vamos a, antes de concluir aquí, vamos a obtener los valores en y para la función original. ¿Bien? Comencemos como lo hicimos hace rato. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Sería 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 4 entre 0 menos 1. ¿Cuánto vale y aquí? Para la función original. Menos 4. Menos 4, ok. ¿Cuánto vale y cuando x vale 4? 4 al cuadrado por 5 por 4 más 4 entre 4 menos 1. ¿Cuánto vale y aquí? 0. ¿Cuánto vale y cuando x vale 3? Para la función original. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 4 entre 3 menos 1. Menos 1. Cuando x vale 2, y es igual a x a 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 4 entre 2 menos 1. ¿Sí? Hasta aquí, en estos cuatro puntos, en este,
en este y en este, esta relación de igualdad se cumple. La función de segundo orden es igual a la función lineal. Pero cuando x es igual a 1, ¿qué sucede? Aquí tengo que 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4 entre 1 menos 1 es igual a 1 al cuadrado más, no, claro, más, no, menos. Menos 5 más 4 entre 0. No puedo repartir algo entre 0. Esto lo que me hace concluir es que la función y no está definida en y igual, no, en y no, en y no, en x igual, en x igual a 1. Cuando x es igual a 1, aquí está, cuando x es igual a 1, la función azul no está definida, nd, y la verde tampoco, nd, no está definida. No hay un valor posible para la función, para esas dos funciones, cuando x es igual a 1. Y fíjense, curioso, algebraicamente son iguales. Algebraicamente son iguales. Hicimos una factorización de la cuadrática racional, llegamos a la función lineal. Si las graficamos, obtenemos una línea recta, y por eso es que de la primera función que está escrita en la lámina, no se ve la gráfica. Es la primera, se graficó en verde. Cuando escribí la segunda, esta de acá, esa estaba en anaranjado, y entonces se sobredibujó en la verde. Y cuando escribí la última, que es la lineal, y igual a x menos 4, esa se pintó en fuchsia, rosita, rojo, y se escribió, se dibujó sobre las otras dos. Por eso que no se ve. Sin embargo, en sentido estricto, no para la roja, sino para la azul o para la verde, y por eso lo que voy a hacer es que la voy a volver a dibujar. Voy a borrar la roja. Esa sí se puede dibujar, esa sí se puede graficar todo el trayecto de la función lineal desde menos 4y hasta desde y igual a menos 4 hasta y igual a 0, desde x igual a 1 hasta x igual a 4, sí la puedo dibujar. Pero para la función verde o la azul, en sentido estricto, lo que tengo que hacer es esto. Hay un valor de y cuando x vale 0. Hay un valor de y cuando x vale 4. Aquí está. Cuando x vale 0, cuando x vale 4. Hay un valor para y incluso cuando x vale 3 o cuando x vale 2. Pero cuando x vale 1, no hay un valor para la función en y. Hay un hoyo en la función. No está definida, no existe ese valor. Alguien diría, entonces es cero. No, no, no es cero. No es ningún número. No hay ningún número correspondiente a la función cuando x vale 1. No hay ningún valor para y cuando x vale 1. Digamos que ahí la función ya no es función, porque no hay una relación entre x y y. ¿Qué es una función? Una relación entre dos cantidades.
Si no hay una relación entre x y y cuando x es igual a 1, entonces en este punto, cuando x es igual a 1, no hay una función que defina el fenómeno. No tiene valor, no tiene un valor existente, no existe ese valor. Hasta ahí llegó la función, se acabó, caput, tan tan, no hay más. Y entonces, a esto le llamamos el límite de la función. Hasta ahí llegó. Es el valor en el cual la función no está definida. No hay un valor para la variable dependiente en ese valor de la variable independiente. No existe un valor para la ordenada cuando la sisa vale, en este caso, 1. Porque no está definida. Pues no es posible. No es posible tener un valor numérico de esa relación proporcional. Aunque tengo un valor en el numerador, ¿cuánto vale el numerador aquí, por cierto? Sería menos 5, 1 menos 5. O sea, esta cosa está horrible. Aquí está, no definida. No definida. Bien. Ahora, fíjense lo interesante de esto. No existe un valor para y cuando x es igual a 1. Pero ¿qué sucede si me alejo un poquito del 1? Una fracción. Digamos que la décima parte. Calculen cuánto vale y para cualquiera de estas dos, hagámoslo con la función original. Hagamos una tabla ahora asignando valores así. X, y. Cuando x vale, a ver, cuando x vale 1, ¿qué pasa con y? No está definida. ¿Bien? ¿Qué pasa si y no vale 1, sino vale un poco menos de 1? ¿Cuánto? Punto 9. 0.9. ¿Cuánto vale y? Calcúlenlo. Lo voy a poner incluso aquí así. 0.9. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0.9? ¿Ya lo tienen? Menos 3.1. Sí me da un valor numérico real, que está en la misma región de la negativa de la función. Cuando x vale menos que 1, entonces está por acá arriba, ¿no? Menos, no, acá abajo, menos 3.1, está por aquí, ¿sí? ¿Qué sucede cuando x es un poquito mayor que 1? Digamos que 1.1, por eso estoy poniendo yo así. ¿Cuánto vale y cuando x vale 1.1? ¿Cuánto? Menos 2.9. Entonces ahora sí está por aquí, aquí arriba. Está arriba del hoyo.
Este valor está abajo del hoyo, este valor está arriba del hoyo. Calcúlenlo ahora para 0.99, o sea, 10 veces más cerca del hoyo respecto a este. ¿Cuánto vale Y cuando X vale 0.99? No vale 1, vale 0.99. Está a una centésima de distancia del 1. ¿Cuánto vale Y? Menos 3 punto ¿qué? 0.1. Estoy más cerca del 3, de este 3 de aquí, de este 3 negativo. Veamos el otro lado del hoyo. Ahora estoy a en 1.01, no en 1, sino a una centésima de 1, por arriba. Estoy acá. Puedo estar aquí o puedo estar acá. Aquí estoy en 0.99. Acá estaré en 1.01. ¿Cuánto vale Y? Menos 2.99. Por no dejar. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y si X vale 0.999999? Son 6 nueves. A una millonésima de 1. Por debajo de 1. Menos 3.1235. Menos 3.1235, ¿sí? Ajá. 1. Estoy, fíjense, a una millonésima del 3, del menos 3, pero no estoy en el menos 3, porque en el menos 3, acá en el menos 3, no está definido. La función puede valer 3.00001, pero no puede valer 1, porque no existe ese valor de 3. El valor de 3 no existe. Decimos entonces que esa función, vamos a decir, la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 tiene un límite cuando x, ¿a qué valor se acerca? A 1. Y ese límite está en 3. El límite de la función x cuadrada menos 5x más 4 de x menos 1, cuando x tiende a 1, así lo leemos, cuando x se acerca al valor de 1, es 3. En otras palabras, la función esa, x cuadrada menos 5x más 4 de x menos 1, no está definida en 3. El 3 es el valor que no puede tener la función. Todavía no exactamente. No en una función lineal. En este caso es el hoyo en una parte intermedia de la función. Podría ser una función lineal o una función no lineal. En el trazo de la función puede ser una línea recta o una línea curva. Hay un valor numérico que no está definido. Hay un hoyo en la función, en la curva de la función o en la recta de la función. ¿Qué es eso que tú mencionaste como asíntota? ¿Qué es una asíntota? Vamos a plantear la pregunta ahorita. Y se me hace que me copiaste mi apunte, porque es lo que iba yo a hablar ahorita. Es el siguiente punto. No, de hecho, si revisamos en el tema del día de hoy, dice aquí, 13 de octubre, sesión 7, límite de una función. Ya vimos lo que es el límite de una función. ¿Entendemos lo que es el límite de una función? Sí. Un valor para la función donde no existe, un valor numérico de x
donde la función no tiene un valor numérico existente. No está definido, dicen los matemáticos. ¿Qué significa el lenguaje común y corriente para nosotros, que somos comunes y corrientes? Digo, somos biólogos. No hay un valor para Y. Ese valor no es posible. O sea, el valor de 3 no es posible en esa función. No existe. Y sucede cuando X vale 1. Entonces, este valor 3 no es posible en la función. Es posible 2.99999, bueno, negativo. Y no es 3, es menos 3, ¿no? Es menos 3 aquí. No sé cómo está. No es 3, es menos 3. Ahí está. 3 estaría acá arriba. Es aquí abajo. Menos 3. Ahí está. Es decir, la función esa, cuadrática, racional, no está definida cuando y vale menos 3. El valor de menos 3 no existe para esa función, no es posible. Luego, en el tema de hoy, el tema es límite de una función, se plantea la pregunta, ¿qué son los límites? Los límites son valores donde una función no está definida. En otras palabras, son valores que esa función no puede tener. La función no puede valer menos 3 en este caso, ni la primera ni la segunda. La tercera sí. La tercera función no tiene un límite, al menos en este intervalo. Al menos en este intervalo, la función se está definida en todos sus valores numéricos posibles. ¿Bien? Y el tercer enunciado en el tema de hoy, asíntotas e infinito. ¿Qué es una asíntota? Suena medio raro. Una asíntota, eso lo serás tú. Bien. Hay otras tres funciones escritas en la imagen. ¿Cuáles son las tres funciones? La primera es y igual a 1 entre x. Y igual a 1 entre x. Tabulemos. Desde x proporcional a y, que es la línea curva. Veamos. Desde menos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Calculen. ¿Cuánto vale y cuando x vale menos 2? Ahí sería pues menos 1 y medio. ¿Cuánto es eso? Menos 0.5. ¿Cuándo x vale menos 1? Menos 1. Punto 0. ¿Cuándo x vale 0? No está definido. ¿Cuándo x vale 1? 1.0. ¿Cuándo x vale 2? 0.5. ¿Cuándo x vale 3? 0.3. ¿Cuándo x vale 4? 0.25. ¿Cuándo x vale 5? 0.2. ¿Cuándo x vale 10? 0.1. Cuando x vale 100, 0.01. Cuando x vale 1000, ¿cuánto?
0.001 cuando x vale 1.000.000 0.00001234 5 6. Cuando x vale un gogol, ¿saben lo que es un gogol? En inglés es Google. Un gogol. No es un gol, esos son del fútbol. Gogol. O que es igual a Google. ¿Esto qué es? 10 a la 100. O sea, un 10 seguido, no lo voy a escribir, medio ocioso. Un 1 seguido de 100 ceros. Un Googleplex. Bueno, calculenlo en su calculadora, luego pueden calcular. ¿Cuánto vale Y? Cuando X vale un Google. Pueden poner 10 a la 100 y lo dividen el 1 entre ese resultado. 1 entre 10 a la 100. ¿Cuánto les da? 10 a la menos 100. ¿Sí? Es aproximadamente 1 por 10 a la menos 100. O sea, es un 1 anteseguido por 100 ceros. ¿Sí? Es un número muy, 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 muy pequeño, pero no es 0. No es 0. Un Googleplex es 10 a la 100 a la 100. No sé, ya es inconcebible. Son demasiados ceros. Creo que nunca he repartido tantos en la 30 años de ser profesor en los exámenes. ¿Cuánto valdría Y para esa función si X fuera igual a un Googleplex? Pues muchos ceros, todos esos ceros antecediendo un 1 en la, del lado derecho del punto de cita. O sea, es un número muy, 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 muy pequeño. Pero no es 0. Si graficáramos esta función, esto de aquí lo veríamos más o menos de esta forma. Se acerca a y igual a 0 conforme x aumenta, pero nunca se van a unir. Por grande que sea el valor de x, ¿cuál es el valor más grande de x que podemos nombrar, aunque no podemos conocer su valor numérico? El límite de esa función cuando x tiende a infinito, ¿cuál es? El límite de 1 entre x cuando x tiende a infinito, ¿cuánto vale? 0.
sea, la función no está definida en cero. El valor de cero no existe para esa función. Como lo que tengo es una línea que cada vez, en este caso, se acerca a la horizontalidad del eje X, y por lo tanto al cero de la función Y, a esta línea que se acerca al eje de X y es casi paralela, en realidad se va acercando cada vez más, por lo tanto no es paralela a X. Parece paralela porque cada vez es más horizontal, pero nunca llega a un valor numérico definido y constante. Se acerca a ella. A esas líneas que se acercan al eje de X o a un valor definido de Y paralelo a X, se le llama asíntota. Esta curva, esta línea, es una línea asintótica o una asíntota. Asíntota. Es una asíntota. Es el valor de un numérico, una asintótico, una función. Cuando un valor casi se mantiene constante, casi, cambia poquito. Es una asíntota. Y esta sería una asíntota horizontal, porque se acerca al eje de X. El valor de Y ya casi no cambia, cambia muy poco conforme cambia Y, pero conforme cambia X, el valor de Y cambia muy poco. Eso es una función asintótica horizontal, cuando el valor de Y ya cambia muy poco para cada valor de X. Puede suceder, como en las otras funciones que estoy poniendo aquí. Ah, y esta función, la 1 entre X, es una liberación de energía y de virus, y por eso me tapé. ¿Cómo es así? Para no andar propagando. Y los fenómenos de propagación microbiana son así. Son parecidos a estas curvas. Por eso es importante entender estas curvas y estas posiciones, porque representan muchísimos fenómenos biológicos muy importantes. ¿Cuál es la gráfica de esta función? De las que tenemos en la imagen. ¿Cuál es? Es la azul, como azul marino más o menos. ¿Ya la vieron? Es la que está más cercana al origen. ¿Ya la vieron? ¿Qué forma geométrica tiene eso? Esta función es una hipérbola. ¿Recuerdan que hemos mencionado las hipérbolas como secciones cónicas? Esa es la función de una hipérbola. Es una función hiperbólica. Las funciones hiperbólicas son asintóticas. Y son asíntotas horizontales conforme aumenta el valor de Y. Cuando X, cuando X tiene infinito, la hipérbola es asintótica. Horizontal paralela, horizontal, no, horizontal a X. Bien. Hay aquí otro ejemplo de otra función asintótica horizontal, que es la penúltima que está en la gráfica, en las gráficas. ¿Cuál es? Esta es Y igual a 30 entre 5x cuadrada, ¿qué más? Más 7, ¿qué más? Más 2. Más 2. Hay una diferencia en la hipérbola, respecto a esta otra. En la hipérbola también voy a encontrar esta parte de aquí. Conforme disminuye el valor de X, aumenta el valor de Y.
y llega un momento en que aumenta, si reduzco el valor de x, lo más cercano a cero, el valor de y va a ir aumentando, pero va a pasar lo mismo en el caso de la hipérbola. La función no puede valer cero. Tengo dos límites. ¿Se fijan? Aquí ustedes me lo dijeron. En cero, la función no está definida. No hay un valor para y en una función hiperbólica cuando x vale cero. Entonces, hay dos límites en estas funciones, en las hipérbolas. Hay un límite donde, hay otra, tengo que ponerlo así. El límite, no es que aquí ya no funciona. Lo voy a poner en verde, aquí, que sería hacia acá. ¿Ok? En la parte verde. El límite de 1 entre x, cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de y cuando x se acerca a 0? El valor de y, infinito, y es igual a infinito. Esa es la definición de una hipérbola. La definición en términos del límite de la función hiperbólica. Podemos definir una hipérbola como una sección cónica, ¿sí? O podemos definirla como una función con dos límites cuando x tiende a infinito. La función tiene un límite igual a cero, o cuando la x tiende a cero, la función tiene un valor igual a infinito. Tiene dos límites. Esta de aquí, y es igual a 30 entre 5x cuadrada más 7 más 2. Es un binomio, es una función binomial. ¿Sí? Tengo dos binomios. Este cociente y este número entero. En el primer término de ese binomio tengo una función cuadrática, una función de segundo orden. Y además tengo otro polinomio. Esta la puedo tabular. X y Y. ¿Qué forma tiene? Grafiquemos desde menos 2. Por cierto, fíjense, aquí pasa algo chistoso, ¿no? Antes de regresar a la azul. ¿Qué pasa con la función hiperbólica? Cuando x vale menos 2, ¿qué pasa con y? Tiene valores negativos. O sea, está allá abajo. Cuando x vale, tiene valores negativos, la función tiene valores negativos. ¿Qué forma tendría esta parte de la función hiperbólica? Esta parte de la función estaría aquí así. Son las dos partes de la hipérbola. Una parte de la hipérbola, ¿cómo es la función? Negativa. Está por debajo del cero de y. Y otra parte de la función es positiva. Tiene dos regiones, una región negativa y otra región positiva. ¿Qué pasa con esta función azul? Cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, los mismos, el mismo intervalo que tenemos acá. Calculen rápidamente. Thank you.
¿Ya tienen valores? ¿Algunos? ¿Números? Ya tienen para cuando x igual a menos 2, ¿cuánto vale y? 3.1. ¿Cuánto? 3.1. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto? 4.5. Cuando x vale 0, 6.2. Yo les creo. Cuando x vale 1, cuando x vale 2, 3.1. cuando x vale 3, 2.5. cuando x vale 4, 2.3. cuando x vale 5, 2.2. cuando x vale 6, 2.1. ¿Cuánto valdrá cuando x vale 7? Alguien diría 2.0. 3, 2, 1, 0. ¿Será? No. ¿Eh? ¿No? 2.1. 2.1. Entonces, no te falta aquí en el año. ¿Cuánto era en el entonces? Este. Cuando x vale 6. 2.16, ok. Cuando x vale 7, 2.11. Ahora está disminuyendo en el segundo decimal. En otras palabras, el límite de para 30 entre 5x cuadrada más 7 más 2. Cuando x tiende a un número muy grande, imaginemos que vale 1,000,000. Sustituyan x por 1,000,000. 30 entre 5. Ah, no, no, 1,000,000. Ah, no, con este, con 100. O sea, tiende a números grandes, tiende a infinito. Cuando x vale 100, ¿cuánto vale y? 2.000. Sí, se acerca a 2, pero no llega a 2. Cuando el límite de esta función, cuando x tiende a infinito, es igual a 2. Es decir, esa función no está definida en el cuando y vale 2. El 2 no existe para esa función. El 2 no existe para esa función, es el límite de la función. 30 entre 5x cuadrada más 7 más 2, cuando x es un número muy, muy grande. En otras palabras, esta función que tiene una asíntota. Pero mientras que en esta hipérbola la asíntota se acerca a 0 en y, en esta función, la asíntota se acerca a 2, a un número distinto de 0. Puede ser a un número negativo, en y. ¿Qué tipo de asíntota es? Es horizontal. Aquí dijimos, esta asíntota, esta es horizontal. Entonces, podríamos decir que esta función es asintótica
horizontal. Porque encontramos un límite que es un valor que se acerca a 0. Nunca van a ser a 2. Nunca va a ser 2. 2.5, 2.3, 2.2, 2.16, 2.11, 2 no sé qué, 2.0001, pero no puede ser 2. Una asíntota horizontal en 2. Bien. Vimos que la hipérbola, por otro lado, si bien tiene una asíntota horizontal, también tiene esta curva que es casi paralela al eje de Y o al eje vertical. ¿Esto qué sería? Entonces, esto de aquí es una asíntota, ¿de qué tipo? Vertical. Vertical. Y como último ejemplo, para el día de hoy, con esto terminamos, la última función que está en la lámina la vamos a escribir con rojo para que no se confunda con la anterior, con azul. Esa función es y igual a 1 entre x menos 2, pero esta háganla en su casa, háganla en casa, esto sí háganla en casa, porque les voy a sugerir, les voy a solicitar de hecho que la hagan de dos maneras, que la calculen de dos maneras, y igual a 1 entre x menos 2, y la otra sería y igual a 1, que esta es la que está en la gráfica de la imagen, ¿sí? Es la que está aquí graficada, y véanla, es la que está en color como azul, agua, una cosa por el estilo, tiene una cosa, tiene más o menos esta forma, viene por acá, hace esto, de repente se ve una cosa aquí, y luego hace esto, ¿sí? Algo así, bueno, revisen la gráfica y la y hagan luego esta misma relación 1 entre x menos 2, pero en el denominador calculen el valor absoluto. Por eso le pongo las dos líneas paralelas, las líneas verticales, o el binomio entre esas dos líneas verticales. La primera función es y igual a 1 entre x menos 2 y la segunda es y igual a 1 entre el valor absoluto de x menos 2. Nos vemos el lunes.